Yo ya había tomado la decisión de volver a aspirar mucho antes de que ocurriera esa situación que se dio hace unos 3 meses con un allanamiento que hicieron en la Municipalidad de Mora. Curiosamente, esto se dio unos días antes de la Asamblea Cantonal en donde se me iba a elegir como candidato, que fui electo como candidato de manera unánime por todos los asambleístas, ¿verdad? Yo temía que ocurriera algo así. Yo temía que ocurriera algo así porque ya inclusive en el gremio de nosotros, en la asociación de alcaldes, ya lo habíamos comentado, y precisamente yo para esos días estaba en El Salvador con un grupo de alcaldes y alcaldesas, estaba Mercedes ahí también, y no sé si un día antes o 2 días antes estuvimos comentando de que prácticamente se estaba haciendo un deporte de que la mejor manera para ganarle un alcalde, ¿verdad?, la elección en diciembre era meterle una denuncia penal, ¿verdad?, porque estaba muy en boga que en esta época electoral empezaban a darse las denuncias, ¿verdad? Lo que yo menos imaginé era que yo era el que seguía en la lista, ¿verdad? Pero bueno, ya la decisión la habíamos tomado y yo creo que es, bueno, yo tengo muchos deseos de seguir con un proyecto político que iniciamos. ¿Por qué? Porque yo quiero mi cantón. Yo toda mi vida he vivido en el cantón de Mora, yo soy un pacaqueño de nacimiento, mis hijos nacieron en Ciudad Colón también, en el cantón de Mora, yo quiero que sigan viviendo ahí, yo amo mi cantón, yo quiero un cantón mejor para ellos, para mis sobrinos, para los hijos de mis amigos, para mis vecinos, para mi comunidad. Yo creo que podemos aportarlo, yo creo que tengo todavía la energía, me he preparado para eso, para poder seguir aportando y entre más estoy ahí, más creo yo en el régimen municipal y más creo en la descentralización. En algún momento incluso estuve aspirando a ser diputado y cada día se me han quitado más las ganas de intentarlo y cada día me encanta más lo que hago, yo soy un apasionado de mi trabajo. Y bueno, yo siento que podemos aportar un granito de arena, uno no puede pasar por esta vida nada más absorbiéndole a la vida sin darle nada. Yo creo que es una función importante de todos los seres humanos que aportemos algo hacia los demás, ¿verdad? ¿Usted le atribuye la problemática que se da, o al menos lo que usted vivió, a un asunto político 100%? Gente que quería que usted no continuara y entonces simple y sencillamente busca cómo afectarlo o afectar su imagen públicamente. Mire, no quiero pecar de inmodesto, pero yo creo que hay gente en el cantón de Mora que pensó que la única manera de poderme ganar a mí en diciembre era haciéndome un escándalo. Y lo intentaron y lo hicieron el escándalo, pero yo creo que se les devolvió el asunto porque más bien yo creo que la gente se identificó más con la gestión que hemos venido realizando, y yo creo que también me han conocido como ser humano que soy, o sea, una persona que también sufre, una persona que tiene familia. Mi familia, como es de ahí, la gente, los vecinos del cantón la han visto sufrir a mi familia, porque a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mis hijos, que la situación que se ha dado ha sido una injusticia, ¿verdad? Gracias a Dios ya hemos ido pudiendo salir adelante con eso, porque en ningún momento se ha cometido ningún acto ni doloso ni delictivo, todo lo contrario, más bien todo ha sido para ayudar a las organizaciones comunales. Y ahora con todos los, con todo el, digamos, la prueba que hemos aportado, ya yo creo que el asunto está bastante claro, ¿verdad? De que ahí no hubo ningún delito, que fue un acto absolutamente normal en la administración municipal. Apoyar el acueducto rural es de lo más normal que hacemos las municipalidades, ¿verdad?